Desde hace meses el Banco Central cerró la llave de los recursos que erogaba para hacer frente a la pandemia del COVID. El economista Juan Ramón Mejía entiende que para enfrentar la crisis económica, muchos bancos centrales aumentaron la tasa de interés para frenar la demanda de bienes y servicios. Pero como los bancos centrales en todas las partes del mundo han subido su tasa de interés, pues obviamente esos capitales dicen: eh, aquí yo estoy en riesgo cero en la Reserva Federal. Si tú quieres mi dinero, tienes que subirme la tasa de interés. Y eso va a generar que tengamos que disponer más recursos del presupuesto para pagar eso. Y todo esto que acabo de mencionar, lo que va a, es a generar un mayor déficit. Déficit. De la balanza de pago de la Perfecto. República Dominicana. O sea, entrarán, eh, tendrán, tendremos más salidas de dólares y, y, y tendremos menos entradas de dólares en nuestras eh, cuentas eh, corrientes. Juan Ramón Mejía recordó que el Banco Central de República Dominicana tuvo que aumentar la tasa de interés en varias ocasiones para contener la inflación. Pero esto puede incidir en la tasa del dólar, que es un elemento que no fue el que provocó la inflación de esta ocasión, pero que es tradicionalmente el elemento que más genera inflación en los países tercermundistas como la República Dominicana. El economista Juan Ramón Mejía dijo que el sector construcción está siendo afectado debido a la apreciación del peso dominicano.